Ojo a lo que ha dicho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las últimas horas. Está amenazando a la potencia del norte de tomar medidas similares al despliegue de misiles de Norteamérica en el mundo. Precisamente, ha puesto el foco Vladimirovich en los planes que ya se han anunciado por parte de la Casa Blanca y el canciller alemán Olaf Scholz, en donde existe un plan para 2026 de emplazar estas armas estratégicas nucleares de medio alcance de Estados Unidos allí en Alemania. Pues ya esta es la respuesta oficial por parte del líder del Kremlin a las aspiraciones de Occidente con el país germano. Y vamos a detallar cada una de las palabras. Si Estados Unidos despliega sus armas en Alemania, Rusia se considerará exenta de la moratoria del despliegue de misiles de largo alcance intermedio, declaró este domingo el presidente ruso Vladimir Putin durante un discurso con motivo del Día de la Marina de Rusia. El mandatario se dirigió a la nación desde San Petersburgo, ciudad que alberga esta jornada el gran desfile naval. Oído, si esto se produjera, literal, el oso del Kremlin estaría poniendo fin a un tratado que existe entre la Unión Soviética y los Estados Unidos desde 1987, antes de la caída del Muro de Berlín, en el que ambas naciones tenían deberes y derechos respecto al tema, es decir, juntas se comprometían a no utilizar los debidos espacios ni producir ni desarrollar los misiles de medio alcance. Expertos hablan que estos misiles podrían llegar a tener la capacidad de ataque de unos 500 a 5.000 kilómetros en la capacidad de ataque en la hora del impacto. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления. Наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. Expertos hablan que estos misiles podrían llegar a tener la capacidad de ataque de unos 500 a 5.000 kilómetros. En el marco de su intervención, Putin prometió que el país seguirá modernizando sus buques con equipos de alta tecnología y de nueva generación y sistemas de misiles hipersónicos, mejorando la infraestructura costera, desarrollando sistemas de reconocimiento y de defensa antiaérea. El presidente ruso recordó el anuncio por parte de Berlín de sus planes de desplegar a partir de 2026 sistemas de misiles de alta precisión y de largo alcance de Estados Unidos allí en territorio alemán. Dentro de su alcance se encontrarán las instalaciones de la administración estatal y militar rusas más importantes. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. При этом ранее в ходе учения США уже отработали переброску ракетных комплексов Dark Typhoon со своей территории в Данию и на Филиппины. Nuestros centros administrativos e industriales y la infraestructura de la defensa. El tiempo de vuelo hasta objetivos en nuestro territorio de tales misiles que en perspectiva podrán estar equipados con ojivas nucleares será en unos 10 minutos, indicó Putin. En caso de que Estados Unidos de América ponga en práctica tales planes, nos consideraremos libres de la moratoria unilateral previamente asumida sobre el despliegue de medios de ataque de medio y corto alcance, incluyendo el aumento de las capacidades de las fuerzas costeras de nuestra Armada. Ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов, будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. En el evento participan unos 20 buques militares de la Armada, así como aviones militares desde el Ministerio de la Defensa de China, anunciaron previamente su participación del destructor de misiles guiados tipo 052D JIAOZUO y el buque de reabastecimiento tipo 903A Honggu. En total, las delegaciones son 35 países que incluyen a 1.300 tripulantes, toman parte de los eventos festivos. En San Petersburgo llegaron también el buque Escuela El Soumán de Argelia y la fragata Tabar de la India. El Día de la Armada Rusa fue establecido por decreto presidencial el 31 de mayo del 2006 y se celebra tradicionalmente el último domingo de julio. Este día los desfiles navales tienen lugar no solamente en San Petersburgo, sino también en otras ciudades del país como en Kaliningrado y en Murmansk. Las celebraciones concluyen tradicionalmente con un espectáculo de fuegos artificiales. Lo cierto, amigo, es que si esto sea supuestamente, pondría a la zona europea en una situación bastante compleja y tensa. Jamás Dios lo permita una escalada de esta forma, pues indudablemente sería algo como el fin del mundo. Da esto por el solamente hecho de pensarlo. Una cosa es hablarlo y decirlo y otra es vivirlo. Por eso oramos para que todos estos conflictos amainen y la esperanza de la sensatez en los políticos de turnos pues prevalezca. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió este domingo a Israel de que
no emprenda ninguna acción militar contra el Líbano con el pretexto de responder a los ataques recientes que dejaron varias personas sin vida en los altos del Golán ocupados por el país hebreo. Según el portavoz ministerial Nasser Kanani, el país no tiene ningún derecho moral mínimo a comentar y a condenar el incidente tras las actuales acciones de las fuerzas de la defensa de Israel en la Franja de Gaza. Asimismo, añadió que Israel sería responsable si emprende cualquier acción imprudente que pueda desestabilizar la región e instó a la potencia del norte a que convenza al país para evitar la escalada. Este sábado, un campo de fútbol en la localidad de Mahal Shams, en los altos del Golán, ocupados por el país hebreo, fue objeto de un ataque de cohetes que deja varias personas sin vida. Como respuesta, aviones militares israelíes atacaron tres ciudades libanesas en un intento de asestar un duro golpe a Hezbollah. A su vez, integrantes de Hezbollah comunicaron a la Organización de las Naciones Unidas que el ataque incidente fue resultado del impacto de un interceptor de misiles israelíes en un campo de fútbol. La acusación de que Israel negó. El ministro de Asuntos Exteriores del país hebreo, Israel Katz, destacó que no hay duda de que Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes declaró el movimiento chiita libanés Hezbollah que debe retirar urgentemente sus tropas en la frontera con Israel, ya que ahora es el último momento para hacerlo diplomáticamente. Este domingo, en Venezuela, mucha atención, casi 21 millones de venezolanos están votando en las urnas para elegir entre 10 candidatos a ser presidentes de la República que ejercerán funciones entre 2025 y 2031. Así es, lo que queda aquí es participar, respetar al árbol electoral y que nadie, absolutamente nadie, pretenda manchar este día de fiesta oral, de partición. En la lista compite el actual mandatario de izquierda, Nicolás Maduro. Respeto a la elección y respeto al árbitro. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas. Ya es buena hora salir y estar en paz y con tranquilidad resultados oficiales que emanarán del único que puede dar los oficiales. En ningún país los resultados oficiales los dan supuestamente sin pool ni encuesta. Los dan sencillamente los encargados de organizar el proceso electoral. Quien aspira a un tercer periodo, así como los opositores Edmundo González de la ultraderecha, Benjamín Rauseo de la centroderecha, Claudio Fermín de la centroizquierda, Enrique Márquez de centroizquierda, Daniel Ceballos de la derecha, José Brito de la centroderecha, Javier Bertucci de la derecha y Luis Eduardo Martínez de la centroizquierda. Se me queda por acá Antonio Ecarri de la derecha. Venezolanos, ya está por llegar el día de nuestra libertad. Quiero que me ayudes ahora mismo, desde tu casa, con tu celular, con tu voz, a transmitir este mensaje de lucha y de comunión. Para hoy están citadas 28.180 mesas de votación a lo largo del territorio venezolano que operarán entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, aunque el organismo podrá prorrogar el horario ante la presencia de electores en los centros. De conformidad con la normativa vigente y en contraste con lo que sucede en otros países de la región, se espera que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados no a partir de estimaciones, sino sobre votos computados cuando hay la tendencia que sea irreversible. Así, no habría horario preestablecido para el primer boletín, pues el reporte depende de tanto la hora de cierre de las mesas como de la brecha existente entre los competidores.